4 años, tu primera victoria con el conjunto del Millón. Háblanos sobre esa experiencia. Lleno de regocijo, ya que es mi primera victoria como superior. Este es mi primer año en este torneo. Onésimo Acosta me dio la oportunidad. He tenido la ayuda de varios dirigentes como Joel Esteves, Quique Marchena, personas que siempre me han ayudado, y el apoyo de mi familia, que también siempre me ha apoyado, y con la ayuda de One, que me dio la confianza, gracias al Señor, me salí airoso en este partido. La estrategia del partido de hoy, ¿cuál fue? Fue el corazón. Eso, la ayuda de Dios y el corazón fue que nos dio la victoria. Si tú te fijas, hombre por hombre, el Millón es un equipo que cualquiera lo miraría y dijera, este juego está ganado. Pero yo antes del partido me arrodillé a orar, esa fue la clave. Yo digo que la ayuda de Dios fue la clave para poder salir airoso de este partido. Y se le fue a un hombre importante como es Manuel Guzmán. Sin embargo, hoy no se notó. De ahora en adelante, ¿cuáles serán los ajustes que hará el dirigente en cancha? Bueno, nosotros tenemos pendiente seguir con los mismos refuerzos, que son Gal, que están ayudando bien al equipo, y estamos esperando un sub-25 de la Romana, que no puedo decir el nombre, que estamos esperando que termine su serie regular allá para que se integre con nosotros y poder aportar en el equipo. Abraham, de ahora en adelante, ya el equipo con un récord de 1-2, ¿cuáles son las expectativas y cuáles serán las cosas que hará el dirigente para mantener este equipo, encaminar este equipo a los playoffs? Bueno, seguir trabajando en lo que es el aspecto defensivo, tener más ajustes defensivos, ya que a la falta de práctica me he limitado a lo que es el hombre a hombre. Voy a ir agregándole algunos ajustes en la zona 2-3 y en la 3-2 para ver cómo los otros equipos van respondiendo ante la zona, y si no, seguir jugando así con el corazón, ya que lo bueno no se cambia. Mira, Abraham, hombres como Alvin Abreu, Juan Guerrero, Rafael Crisóstomo han sido vitales para el Millón. Hoy en específico fueron vitales para que el Millón obtuviera su primera victoria. ¿Qué puede decirnos sobre esos muchachos? Bueno, esos son muchachos que, como tú dices, son muchachos aguerridos. Es una combinación de defensa que tienen cada uno. Gracias al Señor me tocó eso. Yo siempre he sido un entrenador que me gusta a los jugadores de defensa, y tuve la gracia de caer con ellos allá. Le agregamos a Tongo Corporán, que es un jugador que pone jugado bien a cualquiera. Y esos jugadores que tienen su talento neto, pues con Tongo entonces se explota mejor ese juego ofensivo.